Hace varios días la ciudad viene atrapada en repetidas congestiones. Por ejemplo, la avenida San Juan o la del ferrocarril se han vuelto casi imposibles de transitar. Pues bien, la pesadez del tráfico se debe a los trabajos de repavimentación y reparcheo que se están realizando en las que se dispusieron como vías alternas para mitigar el impacto de proyectos como el de Parques del Río. La administración municipal pide e insiste en la paciencia, pues la repavimentación se extenderá por más vías y por más tiempo. Son 6 vías las planteadas como opciones para desviarse, sin embargo, pocas están en óptimas condiciones, por lo que tuvo que iniciarse la intervención de varias de ellas. Se hace un refuerzo para que las condiciones de la carpeta asfáltica de rodadura sean muy buenas, puedan circular a buena velocidad, ¿cierto? No tengamos que estar haciendo intervenciones, tapando huecos y baches. Los trabajos de las vías alternas irán de la mano de la intervención de otras rutas. Avenida Bolivariana, cierto que se va a hacer en horario nocturno, presente para no generar congestiones, vamos a empezar también a intervenir la vía Las Palmas. La administración municipal aseguró que los trabajos se extenderán por varios meses y se realizarán durante las 24 horas del día para terminar lo más pronto posible.